Buenas noches a todos los usuarios y usuarias venezolanos de televisión y precisamente al mejor estilo de Dick Tracy, la noche de hoy. ¿Es orden público? No, es Dick Tracy. Vamos con algo bien en serio. ¿Ustedes recuerdan a este señor, el jefe de la Casa Militar, Carratú Molina? ¿Recuerdan al señor Fernando Gervasi, diplomático, ex diplomático venezolano, representante del gobierno venezolano en la Cuarta República en Colombia? ¿Sabe quiénes son estos personajes? Bueno, nos hicieron llegar un audio. Uy. Nos hicieron llegar un audio. Algunos sectores de la oposición venezolana que están en desacuerdo con situaciones que se vienen dando dentro de la ultraderecha venezolana y que vienen incitando al odio, a enfrentar a venezolanos contra venezolanos y buscando salidas no constitucionales. Repito, aclaro, este audio nos lo mandó personas ligadas a los sectores opositores que están ya cansados de la incitación a la violencia, de incitar al odio. Vamos a escuchar este audio, muy importante, que nos hacen llegar. Para la oreja. Y para la oreja. Métanle mucho oído a esto. Y al Twitter también. Fiscalía General de la República, Cuerpo de Inteligencia, Seguridad Nacional, encárguense de esta situación porque es ácido lo que viene. Vamos con el audio y ya regresamos. Vamos a escuchar atentamente. Insulina, vamos. ¿Aló? ¿Qué hubo? Yo, ¿cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. ¿Pero cuándo? Mañana. Oh, ¿qué pasa? Hay aquí, y ya parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Es más, me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada, irte primera fila, mantente en... Claro. Por los lados. Claro. Y bueno. Bueno, a ver qué pasa. Y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es? Sí. Y parece que sí hay gente buena. Bueno, vamos a esperar. Pero, bueno, vamos a ver. Está bien, pero no le tanto por esa vía. No, evidentemente. La única persona que llamaba, que te estoy diciendo, eres tú. Perfecto. Para que sea. Ok. Bueno, pues. Chao. Bueno, dicen los cubanos. ¡Mio! Ahí está. ¡Acere, qué bola! Ustedes escucharon. Carratú Molina, el jefe de la Casa Militar del señor Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse. Fernando Gervasi. Esa oligarquía prepotente que siempre ha creído que allanar el camino, esa es la salida. La salida que plantea Leopoldo López, que es la entrada a su ignominia histórica, aunque de hace rato ya está en su ignominia histórica, es nuevamente asesinar personas en la manifestación del día de mañana. Estamos exigiendo investigación a la Fiscalía General de la República, a los cuerpos competentes. Estamos haciendo un llamado de alerta al pueblo. Pueblo venezolano, alerta. Ellos plantean una marcha mañana y una marcha el sábado. Atentos, ojo visor. Estos señores creen que el chavismo está descabezado, dividido y que creen que pueden tener el mecanismo más fácil e idóneo para, a través de unos muertos de CNN que ya lleva varios días lanzando en contra de Venezuela, y de unos jóvenes obliterados, confundidos, con celulitis mental, que creen que son unos héroes.